Hello everyone! Hi kids! Hello parents! How's everyone doing? Hola a todos! Hola mis niños! Hola papás! ¿Cómo están todos? Very good! I'm happy! Everyone's doing great! Yo estoy muy feliz que todos estén muy bien! ¿Sí? Perfecto mis niños! Ahora, ¿qué hacemos para empezar la clase? What do we do to begin our class? Yes, we sing our hello song. Nosotros cantamos la canción del saludo. Are you guys ready to sing? ¿Están listos para cantar nuestra canción del saludo? Great, let's begin. Empecemos. Can you say hi? Hi! Can you say hello? Hello! Let's be friends. Let's be friends. Let's be friends. Let's be friends. I love you. I love you. I love you. I love you. I'm so happy just to be with you. I'm so happy just to be with you. Can you say hi? Hi! Can you say hello? Hello! Let's be friends. Let's be friends. Let's be friends. Let's be friends. I love you. I love you. I love you. I love you. I'm so happy just to be with 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 you. Hello. Hello! Very good, muy bien. That was our hello song. Esa fue nuestra canción del saludo, ¿verdad? Bien, very good. Now, my kids, let's begin our class. Empecemos nuestra clase, ¿sí? Vamos a seguir viendo sobre insectos, ¿sí? Esta es nuestra última clase de la unidad 7. Our last class of unit 7, ¿verdad? ¿Y de qué se trataba esta unidad? Mi patio, my yard, ¿sí? Nuestro patio o afuera, donde podemos ver diferentes insectos o bichos, insects or bugs, ¿sí? Perfecto, así que seguiremos viendo un poco más. Nuestra última clase de la unidad 7. ¿Sí? Unit 7. Así que para esto necesitamos nuestros libros de inglés, our English books and color pencils y lápices de color. ¿Sí? ¿Ya tienen todo? Are you guys ready? Great. Muy bien. Let's continue. Continuaremos. ¿Sí? I want you to take out your student book. Saquen su libro estudiante. And go to page 39. Y vayan a la página 39. Are you there? ¿Estás ahí? Great. Muy bien. Let's continue. Continuaremos. ¿Sí? What do we see on this page? ¿Qué vemos nosotros en esta página? Yes. We see a butterfly. Vemos una mariposa. A butterfly. Mariposa, butterfly. Muy bien. Very good. Pero, ¿qué pasa con esta mariposa? ¿Qué le falta? What's going on? What is the butterfly missing? ¿Qué le falta? Yes. Exacto. Le falta la otra mitad de su cuerpo. It's missing the other half of its body. ¿Verdad? Ahora, la mitad que tiene color, ¿verdad?
Su cuerpo de la mariposa, the butterfly's body, is color yellow. Es color amarillo. Yellow, amarillo. Su cabeza, its head, cabeza, head, is purple. Púrpura, purple, púrpura, purple. Its wing, su ala, es azul, blue, azul, blue. Y su ala, its wing, tiene formas geométricas, geometric shapes, ¿sí? Exacto. ¿Qué formas geométricas vemos en su ala? What shapes do we see in its wing? Very good, muy bien. A green circle, a big green circle, un círculo grande, verde, big green circle. Very good. Luego tenemos a little yellow circle, a little yellow circle, un círculo pequeño amarillo. Exacto, very good. What else? ¿Qué más? Yes, a big red triangle. A big red triangle, un triángulo grande rojo. What else? ¿Qué más? A little purple triangle. Un triángulo pequeño púrpura. Very good, muy bien. Exacto, mis niños. Y como sabemos, le falta la otra mitad de su cuerpo. It's missing the other half of its body. ¿Sí? Entonces, quiero que coloreen del mismo color el resto de su cuerpo. ¿Sí? Su cabeza, la otra mitad, va a ser purple, púrpura. Lo van a colorear púrpura. ¿Sí? Su cuerpo, la otra mitad, van a colorear yellow, amarillo, yellow. ¿Sí? Su otra ala, que no tiene color, la van a colorear azul. ¿Sí? Blue. Y antes de eso, antes de colorear la ala azul, quiero que dibujen las formas geométricas, las mismas que al otro lado, y del mismo color. ¿Sí? Un big green circle, un círculo grande verde. A little yellow circle, un círculo pequeño amarillo. Luego, a big red triangle, un triángulo grande rojo. And a little purple triangle, y un triángulo pequeño púrpura, ¿sí? Y luego me colorean la ala azul, porque si no, no se van a notar las formas geométricas. ¿Sí, mis niñas? Perfecto, very good, ¿sí? Y luego yo vengo para ver sus obras de arte, ¿sí? I'll be right back, ahorita vengo. Did you finish? ¿Terminaste? Did you complete the other half of the butterfly? ¿Completaste la otra mitad de la mariposa? Very good. Muy bien. Ahora, mis niños, cerremos ese libro. Close that book. Y saquen su buddy book. Take out your buddy book. And go to page 39. Vayan a la página 39. ¿Sí? Are you there? ¿Estás ahí? Very good. Muy bien. Ahora, mis niños, now my kids, what do we see on this page? ¿Qué vemos en esta página? Yes, we see ants. Vemos hormigas. A lot of ants. Hartas hormigas. And an anthill. Y una casa, una colina de hormigas. An anthill. Colina de hormigas. Anthill. Muy bien. Y las hormigas están llevando comida. Food. Comida. Food en sus manitos. Food. Comida. Entonces las hormigas están llevando comida a su colina de hormigas, a su casa. Van a entrar dentro de la colina. They're going to go inside the anthill. Y tienen que esconder su comida para el invierno.
¿sí? Pero si nos fijamos la colina de hormiga, if we check out the anthill, hay hartos túneles, hay hartos caminos para llegar a su comida. There's a lot of paths, a lot of tunnels. Pero no todos llegan a la comida, algunos se quedan en un lugar lejos de la comida. Así que nosotros tenemos que buscar el camino correcto que ayude a las hormigas llegar a su comida. Sí, dentro de su casa, para que puedan toditas guardar su comida. Put their food away. Guardar su comida. ¿Sí? Así que saquen el color que más les guste. Lápiz de color, take out your favorite color pencil. ¿Sí? Y antes de usar el lápiz de color, before using the color pencil, quiero que saquen... Bueno, no saquen. Quiero que listen su dedito. Get your finger ready. ¿Sí? Ahora, mis niños, desde el hueco de donde empiezo, de donde está la primera hormiga, ¿verdad? Quiero que con su dedo busquen el camino correcto primero y luego con nuestro lápiz de color lo vamos a dibujar, ¿sí? Así que con nuestro dedo sigamos el camino anaranjado. ¿Nos llevó a la casa de hormigas? ¿No? Ya, no hay problema. Intentemos de nuevo con otro camino, ¿sí? Empezamos en el mismo lugar, pero vamos por otro camino, ¿sí? ¿Y ese nos lleva a la comida? Tampoco, no importa. Sí, vamos a seguir intentando, ¿sí? Exacto. Sigan intentando con sus deditos, ¿sí, mis amores? Una vez que encuentren el camino correcto, entonces ahí van a agarrar su lápiz de color que escogieron y recién van a dibujar la línea, ¿sí? Por donde su dedito fue. Que vaya directo a la comida, ¿sí? Vuelvo en un rato. I'm back, volví. Did you finish? ¿Terminaste? Did you help the ants get to their food? ¿Ayudaste a las hormigas a llegar a su comida? Great, muy bien. Perfecto, mis niños. Great. Ahora, quiero que cierren su libro, put your book away. Put your color pencils away, guarden sus lápices de color. ¿Sí? Perfecto, mis niños. Ya terminó la clase del día de hoy. Y lo hicieron súper bien. You did a great job. Primero hemos podido ver que teníamos una mariposa grande, a big butterfly, que a mitad de su cuerpo le faltaba color, it was missing colors, y también sus adornos que eran formas geométricas, geometric shapes, ¿sí? Y las hemos dibujado, exacto, y hemos podido completar su cuerpo de la mariposa, complete the butterfly's body. Luego, en nuestro otro libro, ¿verdad? Hemos visto una colina de hormigas, an anthill. Hemos visto varias hormigas llevando su comidita a su casa, ¿verdad? Para el invierno, para que no tengan que salir a buscar comida en el invierno. Ya lo van a tener ahí, ¿verdad? Y ustedes, como son tan inteligentes, han buscado con su dedito el camino correcto y luego lo completaron con su lápiz de color. ¡Good job! Muy bien. ¿Sí? Perfecto, mis niños. Ahora que hemos guardado todo, es hora de despedirnos. Time to say goodbye, okay? What do we do to say goodbye? ¿Qué hacemos para despedirnos? Yes, we sing our goodbye song. Nosotros cantamos la canción de la despedida. Are you ready? ¿Están listos? Great, let's begin. Empecemos. Let's all say goodbye in a fun, silly way. It's how we end our happy day. Now stomp, 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 and clap, clap, clap. Repeat after me in this goodbye rap. See you later, alligator. See you later, alligator. Got a truck, baby duck. Got a truck, baby duck. In a shake, rattlesnake. In a shake, rattlesnake. Out of here, reindeer.
out of here, reindeer. Let's all say goodbye in a fun, silly way. It's how we end our happy day. Now stomp, stomp, stomp. Clap, clap, clap. Repeat after me in this goodbye rap. Can't stay, Blue Jay. Can't stay, Blue Jay. See you soon, raccoon. See you soon, raccoon. Take care, polar bear. Take care, polar bear. Be sweet, parakeet. Be sweet, parakeet. Let's all say goodbye in a fun, silly way. It's how we end our happy day. Now stomp, stomp, stomp. And clap, clap, clap. Repeat after me in this goodbye rap. Bye-bye, butterfly. Bye-bye, butterfly. Blow a kiss, goldfish. Blow a kiss, goldfish. Give a hug, ladybug. Give a hug, ladybug. Hit the road, happy toad. Hit the road, happy toad. Let's all say goodbye in a fun, silly way. It's how we end our happy day. Now stomp, stomp, stomp. And clap, clap, clap. Repeat after me in this goodbye rap. Toodaloo, kangaroo. Toodaloo, kangaroo. After a while, crocodile. After a while, crocodile. Out the door, dinosaur. Out the door, dinosaur. That's the end, penguin. That's the end, penguin. Very good, muy bien. That was our goodbye song. Esa fue nuestra canción de la despedida, mis niños. Y lo hicieron súper bien. Cada vez mejorando y mucho, mucho más. Perfecto, mis niños. Very good. Now it's time to say goodbye. Y es hora de despedirnos, ¿sí? Y hasta la próxima clase. Until next class, keep listening to your parents. Sigan haciendo caso a sus papás. Keep helping in the house. Sigan ayudando en casa, ¿sí? Be happy and always smile. Sean felices y sonrían. Wash your hands with water and soap. Lávense sus manos siempre con jabón y agua. And always say please and thank you. Y digan por favor y gracias. Bye.